Muy bueno, amigos, ¿cómo están? Estamos acá en Dragon Ball Xenoverse. Bueno, vamos a hablar un poco de la actualización 1.8.2, que es la actualización que tiene, bueno, Dragon Ball Xenoverse. Vamos a hablar un poco cómo transferir nuestro patrullero del tiempo a Dragon Ball Xenoverse. Esto es para que les quede claro a cada uno. Voy a explicar las precauciones que puede tener esto antes de pasar a un personaje a Dragon Ball Xenoverse. Primero vamos a pasar los datos normalmente cuando tengamos el juego. Al transferir los datos, vamos a recibir recompensas como Zen y Medallas TP, que es una nueva divisa para ese juego. Y según los datos del juego previo, que sería este juego. Al transferir las siguientes partes de atuendo y habilidades de patrullero del tiempo: parte superior, pies, manos, dos ataques especiales, dos ataques definitivos y una técnica básica. Ahora, vamos a explicar qué es. Hay técnicas que no se pueden pasar exactamente. No puedes transferir ni la apariencia, ni el nombre, ni la voz del personaje, ni ciertas habilidades del patrullero del tiempo. Se va a notar una cierta diferencia entre los atuendos que va a tener el personaje, como se han visto en los trailers de Dragon Ball Xenoverse. Si creaste varios patrulleros del tiempo, hay que solamente pasar un personaje por juego. Ahora, esto es una putada, porque si vos tenés que pasar todos los personajes, es así. Acá hay una lista de técnicas que directamente no se pueden pasar, que están totalmente prohibidas, que la tenemos que comprar en Dragon Ball Xenoverse o conseguir. Ahora, acá vamos a mostrar unas técnicas que no me gustaron para nada. Preludio de la destrucción, lanza de la rebelión, lanza tiránica y jabalina violenta. ¿Me vos estás jodiendo? Es increíble. Bueno, ahora, puedes cargar datos del juego cuantas veces quieras, pero hay que leer este mensaje. Si quieres volver a transferir los datos nuevos de Dragon Ball Xenoverse 2, hay que empezar de cero. Que solamente una sola vez vas a tener que transferir y después te jodés porque vas a tener que empezar de cero a crear varios patrulleros del tiempo cuando te termine una historia. Acá dice subir datos de Dragon Ball Xenoverse, yo ya lo subí y os voy a decir qué personaje voy a tener. Vamos a mostrar algunas diferencias de menú que no son muy notables, son muy pocas, no hay nada de diferencia, solamente que eso. A la hora de transferir, voy a tener que transferir a uno de los personajes que yo tengo creados. No voy a pasar el de nivel 99, porque si no voy a quedar como totalmente ridículo. Puedo pasar el de nivel 84 de un humano, o puedo pasar una copia, crearme otra vez a mí mismo de vuelta en el juego, igualito como lo tengo creado acá. Por supuesto que sé creármelo perfectamente al personaje, no se lo tomen a mal, pero yo les diría que si quieren transferir un personaje de Dragon Ball Xenoverse 2 al Dragon Ball Xenoverse 2, tenés que pensar un poco cómo, qué vas a elegir, ¿no? También la ropa, porque la ropa también hay que pasarla. O sea, ¿qué ropa vas a elegir? Yo por mí, si yo me creo un Saiyajin, por ejemplo, yo me llevaría traje de Vegeta, porque tiene 5 de ki. Y es lo que estaría bueno. Ahora, si me creo un humano, tengo que llevar un traje que sea de 5 de resistencia, vida, ataque definitivo, de golpe y ataque básico. Vamos a decirlo claramente. Ahora, yo pienso que esto no es tipo GTA, ya vamos a decirlo claro. Cuando vos pasas un personaje de GTA, bueno, de Play 3 a 4, otra cosa. Ahora, no sé si es entre crossover entre las consolas, si es entre Play 3 y Play 4 y One, o si es de PC a PC y así, pero no tengo ni idea. Lamentablemente no tengo para comprobarlo. En la Play 4 lo comprobé y se puede pasar tranquilamente como si fuera nada, pero para la 4. No tengo una Xbox One ni una PC. O sea, PC tengo, pero no una PC para juegos. Así que bueno, hagan lo que sea necesario y piénsenlo antes de jugar al juego. Nos vemos hasta el próximo video, chicos. Adiós y no se pierdan el próximo episodio de Dragon Ball Xenoverse.